ser parte y ayudarnos a pensar Mar del Plata a 20, 30, 40 años. Esa es la agenda que hoy nos propone la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la ONU. Me parece que planificar a largo plazo tiene que ver con este tipo de encuentros. Este punto de encuentro Pensar Mar del Plata plural, viéndolo de esta manera, nos está dando muchos resultados. Siempre tratamos de mantener este panel internacional. Hoy aquí nos acompaña Yajén Pomares Pérez, perdón, que nos va a hablar de esta similitud que tiene Cienfuegos y Cuba con respecto a los porcentuales de adultos mayores. Nosotros tenemos una población que es conocida por todos nosotros del 16% de adultos o tercera edad. Ellos también tienen una similitud, pero han estado avanzados en cuanto a la salud y a determinadas medidas, actitudes que tiene la población de Cienfuegos. Este tipo de encuentros, ustedes habrán visto, nos ha acompañado el Secretario de Salud, por supuesto, las cinco universidades, siendo un palenque fundamental. En la década del 40 se hablaba y se esperaba demasiado del Estado. El movimiento pendular de la Argentina, en la década del 90, nos ha dicho que esperábamos demasiado de lo privado y de la chica del Estado. Hoy las universidades y las instituciones son las que tienen que marcar el ritmo para que entre lo público, lo privado y la academia sea el camino determinante. Así que también nos acompaña aquí de la Fundación Favaloro, Alejandro Bertolotti, es un profesional cirujano que también no se van a encontrar hoy con aquellos simposios que tienen que ver con la salud o con la arquitectura o que tienen que ver con la gestión ambiental, con el turismo. Como en los anteriores, vamos a abordar esto en forma transversal, en forma horizontal, porque todos tenemos que ver de qué manera pensamos la Mar del Plata que queremos de esa forma.